Una encuesta nacional del Wall Street Journal demostró que una mayoría abrumadora de votantes americanos dice que Joe Biden tiene demasiada edad para ser reelecto, aunque también reconocen que Biden es mucho más honesto que Donald Trump. Hoy vamos a analizar cómo están pensando los votantes de cara a las elecciones del año próximo, y con nosotros está el analista político Robert Valencia, quien se une a nosotros desde Nueva York. Bienvenido, Robert. Yo creo que fue bastante atrevida esta encuesta, porque hasta ahora los grandes medios de los Estados Unidos no querían discutir ni la edad de Biden y su posibilidad de seguir ejerciendo la presidencia, y tampoco la edad de Donald Trump. Pero, por ejemplo, y eso es lo que te presento yo a ti, 73% de todos los votantes de los tres sectores dicen que Biden, que tiene 80 años en este momento, no debe ser, es demasiado viejo. 47% de todos los votantes dice que Trump, que tiene 77 años, o sea, tres menos que él, es demasiado viejo. O sea, hay una diferencia enorme entre Biden y Trump, y tiene más o menos la misma edad. Sí, y yo creo que eso tiene que ver mucho en la manera en cómo le ha dado cobertura a este tema, porque precisamente, ¿por qué nos enfocamos en la edad de Biden y no en la edad de Trump, y pretender mostrar a Donald Trump como una persona que si tuviera 40 o 50 años? Y yo creo que tiene que ver mucho con la óptica, y la gente se deja llevar por la óptica, porque evidentemente Donald Trump se muestra enérgico, ¿no? Rimbombante, pendenciero, cazando peleas y mostrándose de manera enérgica, tal vez al opuesto en la óptica a lo que es Joe Biden. Aunque uno vea a Joe Biden haciendo sus rutinas, recorriendo el país, montando en bicicleta, etcétera, etcétera. Pero siempre el enfoque es en tal vez en lo letárgico que se vea Joe Biden en algunas de sus apariciones, su manera pausada de hablar. Incluso se le ha criticado por su condición de dicción, ya que muchos dicen que él ha sufrido tema de tartamudez, ¿no? Aunque esto él ha venido con esa condición lingüística desde hace muchos años, y que comienza obviamente a agudizar un poco a medida que van avanzando la edad. Y yo recuerdo muy bien esa conversación en un episodio que en este mismo programa, y es la manera capacitista en la que se aborda el tema de Biden, e incluso algunos se atreven a comparar el estado de salud de Biden, como por ejemplo el caso de Dianne Feinstein, que es senadora de California, que ya tiene un deterioro de salud avanzado y que es notable. Y ni hablemos del caso de Mitch McConnell, porque que se frisa. Se congela, queda completamente en blanco. Y esto, pues, obviamente vuelve a resurgir el tema, ¿no?, de cuándo uno debe tener la dignidad de retirarse, o cuándo es que uno le debe determinar a la persona la edad para retirarse. Y no solamente estamos hablando en la parte legislativa o en la parte ejecutiva, porque lo mismo se hablaba, por ejemplo, en la parte judicial. Muchos decían que Ruth Bader Ginsburg debía de retirarse porque ya estaba en un estado de avanzado de enfermedad, aunque ella lo ocultó. Hubo también muchos rumores en torno a su salud, y bueno, y falleció. Y muchos de estos jueces en la Corte Suprema llegan a una edad tan avanzada, claro, que mueren en su cargo, ¿no? Se mueren en su... Pero fíjate, lo interesante es que, además de esa desconfianza con Biden, 57% de esos votantes, que son independientes, demócratas y republicanos, dicen que Biden no está haciendo un buen trabajo con la economía y con la política exterior. Eso es como una bandera roja tremendamente para la campaña de Biden. Sí, y es evidentemente que es el tiempo en que la administración Biden, y bueno, ya prácticamente entrando en campaña, va a tener que hacer un mejor trabajo en comunicarle a los estadounidenses
Es que es muy difícil realmente, obviamente, estamos hablando de números y de macroeconomía versus episodios anecdóticos, es decir, la administración y bueno, también algunos expertos en economía señalan que la inflación ha estado a la baja, que a comparación de junio del 2022, dos tercios de la inflación ha estado a la baja, se ha reducido a dos tercios la inflación. Lo que pasa es que esas noticias no se ven reflejados en el día a día de los estadounidenses. También se habla que el desempleo ha estado en una baja también en los últimos, digamos, en su tasa más baja de los últimos 50 años. El problema es cómo traducir esas ganancias económicas al día a día de los estadounidenses, quienes tienen que ir a comprar productos básicos de la canasta familiar. Muchos dicen que, bueno, que los huevos están carísimos, que el pan está costoso. Y bueno, evidentemente esas noticias buenas no generan noticia, ¿no? Realmente siempre nos enfocamos es en las malas noticias. Cuando sube el precio de la gasolina, todo el mundo, ese es el tema a discutir. Claro. Pero cuando bajó el precio de la gasolina, nadie dice nada. Y yo creo que ahí tiene que trabajar la administración en saber traducir esas ganancias al público. De lo contrario, sí, evidentemente, pues Biden se verá en problemas más adelante. Bueno, porque sabemos que las encuestas son una foto del momento y no sabemos lo que va a pasar el día de la elección, pero esa misma encuesta dice, si la elección fuera hoy, Biden tendría 46% y Trump tendría 46%. Sí, yo considero, bueno, obviamente el tema de las encuestas para mí sí, evidentemente podrían servir como un barómetro para medir, como bien usted señala, el sentir de los estadounidenses. Pero me parece que hay que ir más allá de lo que simplemente proyectan los números y hay que matizar esos números, porque siempre se habla de la división de los Estados Unidos. Pero en realidad, ¿en dónde está esa división? Porque si vemos los números del 2020, por ejemplo, y cito precisamente esas fuentes, si lo vemos por grupos raciales, en donde realmente está la división, y cuando hablo de división, hablo que básicamente las opiniones están casi que divididas por igual, vemos es que la comunidad blanca en Estados Unidos es la que más dividida está. En las elecciones del 2020, 54% del votante blanco votó por Trump versus el 44% que votó por Biden. Y cito, entre los afroamericanos, 90% votaron por Biden y 8% votaron por Trump. Ya los otros fueron indecisos. 66% de los asiático-estadounidenses votaron por Biden y 3% votó por Trump. Y 64% de los hispanos votaron por Biden y 33% votaron por Donald Trump. Y también grupos de comunidades nativas votaron en grandes números a favor de Biden. Entonces, claro, pero ahora, Roberto, perdona que te interrumpa, el tema de los hispanos ha cambiado bastante, porque, o sea, los números nos dicen que el apoyo de los hispanos a Biden ha descendido dramáticamente. ¿Puede ser eso una diferencia? Bueno, también puede ser, es decir, no es de negar que los republicanos han adquirido ganancias dentro de un sector del público hispano. Ahora, también hay que volver a matizar esos números, porque evidentemente los republicanos han obtenido ganancias en lugares como el sur de Texas y como el sur de la Florida, en donde sí hay una tendencia republicana. Ahora, hay otras áreas donde hay otros hispanos y donde hay un número considerable de hispanos que todavía se aferra al partido demócrata. Entonces, yo creo que es importante que cuando uno mencione los números y las encuestas, como es el caso del Wall Street Journal, cómo matizar esos números, qué tipo de preguntas están realizando, porque esa es la otra situación, es tratar de normalizar una situación, y esto es una opinión totalmente personal, es matizar y realmente explicarle al público estadounidense qué es lo que está en juego, porque realmente sí, se puede tener visiones de Biden, hay personas que no les gustará, pero hay que ver que enfrentar a una persona que está en ejercicio, independientemente de sus errores y de sus aciertos, pero con alguien que realmente no tiene ningún tipo de importancia y de cuidado por los valores democráticos, para mí, y es una opinión totalmente personal, es
subestimar el valor de la democracia en un país. Nosotros no podemos tomar la democracia como algo por sentado. Y sí, evidentemente la economía es importante, pero hay otras cosas que el público necesita entender que están en juego. Los derechos civiles, los derechos reproductivos de la mujer, los derechos LGTB, el tema del cambio climático. ¿Cuáles son las posiciones que tienen esas personas? Y evidentemente esos temas, esos tópicos, te van a comenzar a descubrir a medida que nos vayamos acercando a las elecciones, porque obviamente la gente en esos momentos tiene otras cosas por preocuparse, claro. Pero ya no estamos vamos a entrar en campaña y de seguro estos números empiezan a moverse como un péndulo. En algún momento veremos si los números le favorecen a Biden o le favorecerán a quien sea, claro, el que gane en las primarias republicanas, por supuesto. Bueno, muchas gracias a Robert Valencia, analista político, que ha estado con nosotros desde Nueva York. Enseguida regresamos.